Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy tenemos un programa lleno de novedades que vos querés conocer. Socios de la Cooperativa San Lorenzo culminaron con éxito el curso de cosmetología dictado por el SNPP. Agradecerle al Consejo de Administración y al SNPP, al Comité Género, por estar trabajando siempre en pos de que se tenga una inserción laboral rápida. Como siempre decimos, ese es nuestro objetivo. Y nosotros a través de esto estamos cumpliendo con el séptimo principio cooperativo, que es entregarnos y serles útil a la comunidad, trabajar por la comunidad. Y qué manera más importante de trabajar por la comunidad, sacando a estas personas, a estas mujeres sobre todo, o hombres también, no hay género, ¿verdad? Con una inserción laboral rápida, porque más, ¿quién no quiere estar bella? ¿Quién no quiere estar irse a una estética, como dice, cosmetología y estética facial? La cooperativa Capiatá celebró en la Junta Municipal de la ciudad la aprobación de los planos para la construcción del polideportivo del Centro Social y Cultural Capiateño. Esto hoy se nos presenta el plano de aprobación. La próxima semana la parte técnica que va a estar hablando la arquitecta va a ser llamado a licitación y ya comenzamos. Dios mediante, queremos hacer la palabra inicial del 2 de junio, domingo 2 de junio, queremos hacer en el Centro Social y un Caruguazú en la plaza. ¿Para fin de año ya va a estar todo? Si necesitamos dinero nomás, eso no va a ser el problema. Sí, la cuestión es llegar, despacio, pero llegar, sí. Y yo creo que sí, vamos a estar solicitando ayuda de las cooperativas, de la municipalidad, que mucho ya nos está ayudando, empresas privadas y después sobre todo el pueblo capiateño, que siempre se portó. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión. De esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos. De los que acompañan todo el camino. De los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. El presidente de la cooperativa Serrana nos habla de los principales números que arrojó el ejercicio 2023. Bueno, la área financiera, la cooperativa goza de buena salud. Siempre nuestros activos están por sobre los pasivos. Pero nuestro capital social ha crecido. Tuvimos en general un crecimiento entre el 2022 y 2023 de más del 7%. Siempre en la parte de solidaridad, cumpliendo con todos los socios, que así también lo hacen con la cooperativa Serrana, con sus responsabilidades también que tienen con nosotros. Durante la Asamblea Ordinaria de la CENCOVIC, abrieron la membresía para cooperativas de tipo A. Los objetivos nos explican los directivos. Ya venimos analizando desde hace tiempo atrás. Al principio nos resistíamos un poco a eso, pero hasta antes de llegar la pandemia, ¿verdad? Pero cuando pasamos la pandemia, sí, ahí realmente nos dimos cuenta de que era imposible avanzar en esas condiciones, y solamente nosotros creemos que esto va a tener un norte seguro nuevamente, ¿verdad? Modificando el estatuto y abriendo la membresía, y por sobre todo recurriendo a los amigos cooperativistas que puedan asociarse con nosotros también, de tal forma que nos den su ayuda. La ayuda va a pasar por el simple hecho de que aporten como socios, como así también llevando, por decir, a los servicios, que es el crédito, ¿verdad?, que nosotros concedemos de la central. Entonces, con esto nosotros creemos de que nos va a dar un respiro importante, y estamos estimando por lo menos tener en este año 2024 por lo menos 5 cooperativas de tipo A con nosotros, para respaldar lo que es la envergadura de la CENCOVIC, y así proyectarnos como una
institución que realmente pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? ¿Giros y transferencias sin comisiones? ¿Operaciones con QR? ¿Puntos, cupones y beneficios? DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Talleres de storytelling y mentorías son algunas de las propuestas educativas de COGA a partir del mes de mayo. En mayo tendremos el taller storytelling de la Academia Gramo para todas las personas a quienes les cuesta hablar en público, que quieren mejorar sus habilidades de oratoria, aprender a realizar presentaciones. ¿Y por qué no iniciarse como un expositor desde una pequeña sala de conferencia hasta un gran escenario como lo hacen los más de 500 speakers que ya pasaron por Gramo? Si ya te dedicas a la consultoría o te interesa introducirte al mundo de la consultoría, este año tendremos la cuarta edición del taller de mentoría enfocado a personas que ya se dediquen a la mentoría o que quieran introducirse en esa rama desde sus diferentes rubros: comunicación, finanzas, UX, ciencias exactas, lo que te interese, puedes elevarlas un poco más aprendiendo con mentores que ya acompañan hoy día a emprendimientos de base tecnológica y adquiriendo herramientas claves para ese proceso. Hoy conocemos los servicios del taller Mezquita S.A., empresa que trabaja con Panal Seguros. Hacemos chapería y pintura, si es como consecuencia del accidente, hacemos también mecánica. Le hacemos una revisión a los clientes o asegurados gratuitamente, si su auto está óptimo para viajar. Verificamos sus frenos, aceite, nivel de agua. Hacemos ese servicio, no le cobramos nada. A todos los clientes le entregamos su vehículo con una ducha y un aspirado. Y si son más de 3 piezas que se pintó, siempre le hacemos una pulida completa de gentileza. La verdad que en este ámbito muchas cosas uno hace por amor, que no se cobra. Pero al final de la carrera vos ves todo el día lleno el taller y creo que ese es el fruto del sacrificio, ¿verdad? Y de las cosas que uno hace como gentileza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Nuestra cita de lunes a viernes a las 11:30 por Unicanal. Y si quieres saber más del sector cooperativo, puedes buscar en prensacooperativa.com y enterarte de lo que pasa y de los beneficios que tenés siendo socio de una cooperativa.